Los capítulos 26 y 27 forman una transición narrativa entre la penitencia de Don Quijote y dos eventos importantes. Por un lado, la llegada a la Sierra Morena de sus amigos, el cura y el barbero, y por otro, la conclusión de la historia de Cardenio. Además, en términos del número total de capítulos del Quijote de 1605, hemos llegado a la mitad de nuestra lectura. El capítulo 26 empieza con una descripción de Don Quijote haciendo su penitencia, de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido. Al igual que en tantos otros momentos, nuestro héroe está confundido entre una serie de ejemplos de héroes de caballería. Al parecer, esta confusión es la de siempre. Tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto en ello. Hay dos aspectos interesantes de su indecisión aquí. En primer lugar, se nos plantea otra vez la problemática postura española ante la batalla histórica de Roncesvalles de 778, pues a Don Quijote le preocupa su posible identificación con Roldán, el general francés, porque el vasco leonés Bernardo del Carpio le ofrece una opción más victoriosa. En segundo lugar, y más interesante aún, dejando en él lo de la valentía a una parte, le preocupa el aspecto amoroso de la historia de Roldán, pues su dama, Angélica, había dormido más de dos siestas con Medoro, un morillo de cabellos enrizados. La pureza racial se repite. Y aquí, a diferencia del capítulo anterior, Don Quijote se muestra incrédulo ante la posibilidad de mestizaje sanguíneo cuando se trata de su adorada Dulcinea. Pero yo, ¿cómo puedo imitarle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? Porque mi Dulcinea del Toboso osaré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno. Si el lector no está confundido con las contradicciones de Don Quijote acerca de la supuesta pureza de su enamorada, es que no está prestando atención. Al final, Don Quijote opta por imitar a Amadís, y de repente la ansiedad respecto a la identidad nacional y étnica da lugar a la religiosa a través de una blasfemia contundente. Es que si Don Quijote va a imitar a Amadís, necesita un rosario y no lo tiene. Pero se le ocurre una idea. Rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y diole 11 nudos, el uno más gordo que los demás. Y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó un millón de Ave Marías. Para el lector moderno es difícil entender lo irreverente de este acto. Sabemos que este pasaje ofendió a las autoridades eclesiásticas, ya que fue censurado en la segunda edición de 1605. Basta observar que las faldas de la camisa se solían usar para limpiarse el trasero después de hacer lo que Sancho Panza suele llamar, con un humorístico eufemismo, aguas mayores. Luego Don Quijote decide grabar por las cortezas de los árboles y la menuda arena muchos versos. Las quejas santas del héroe son bastante patéticas, sobre todo porque al final de cada copla se incluye un forzado estribillo del Toboso, que refiere directamente al tema de la identidad de Dulcinea. Además, en la mitad de los versos, Don Quijote, y para afirmar el patetismo del héroe, se identifica con un jumento, pues dice que tráele amor al estricote que es de muy mala ralea, es decir, de mala casta.